con nosotros. Yo seguí con otro gracias a mi equipo, que trabajó mucho para que esta fiesta fuera posible. Muy especial a Diego, a Roberto, a Valeria, a Débora, que han trabajado, voy a olvidar de algunos, a Marcelo Oliva, y a muchos que seguro me voy a olvidar por el enorme trabajo y compromiso que tuvieron con este evento. Otro gracias a mis amigos, los intendentes que hoy hicieron los lugares de su agenda y decidieron venir a Buenos Aires a acompañarnos, a contarle a la prensa del país que en Córdoba hay un equipo que también conforma el sector privado. Hoy están todas las autoridades que representan las distintas cámaras empresarias relacionadas con el turismo de Córdoba y algunas autoridades nacionales del sector privado también acompañándonos, así que también el agradecimiento por el respaldo, no solamente esta noche, el respaldo de todos los días. Quiero contarles que es de buena persona y los cordobeses somos eso. Quiero seguir agradeciendo porque la verdad es que tenía todo un discurso preparado, pero no lo que me queda agradecer en esta noche presentando todo tan lindo, y gracias. Gracias a la comunidad artística de Carlos Paz. Se lo dije a todos los medios hace un rato. Para nosotros, que ellos elijan, transformen a Carlos Paz en la principal plaza teatral de verano de la Argentina, es muy importante. Digo, la mayoría de los argentinos pueden pensar que el mundo de la farándula es algo muy trivial, es algo para divertirse. Nosotros en el gobierno de Córdoba miramos en ellos un elemento de atracción importante para el turismo de Córdoba y detrás del trabajo de ellos hay mucho trabajo para muchos cordobeses. No me voy a cansar de repetir esta noche siempre, así que muchas gracias a todos ustedes por elegir a Carlos Paz y elegir a Córdoba. Quiero agradecer a todos los festivales. En Córdoba, y lo decíamos con Gustavo en la nota, hay una canción de los Cuatro de Córdoba que dice que los cordobeses somos fiesteros. Y es real. 430 festivales hay planificados para el 2017. 200 de ellos para la próxima temporada. Hoy nos acompañan los principales. Joaquín, Jesús María, Alta Gracia, Embalse, Villa María, que se está transformando en el festival más importante de Latinoamérica. Así que, y esto es parte de nuestro principal atractivo. No me quiero olvidar porque es un hecho que va a pasar dentro de unos días. Por ahí estaba el gerente de Europa, Carlos Vela, otro amigo. Una empresa que decidió apostar por Córdoba, para apostar por Argentina, y eso, gracias al respaldo y al trabajo de Gustavo, fue posible. El lunes llega el primer vuelo que conecta Madrid con Córdoba. Así que voy a pedir un fuerte abrazo. Cuatro vuelos semanales. Quiero agradecer al Dakar, y una vez más elige Córdoba dentro de su esquema. Este año el Dakar finaliza en Córdoba, en Río Cuarto, donde se van a ver las imágenes de los ganadores de cada una de las categorías. Esas imágenes de Córdoba van a recorrer millones de hogares. Y en eso también tuvo que ver el Ministerio de Turismo de la Nación. Así que también gracias a vos, Gustavo, a Roberto, a Alejandro y a todo el equipo que está ahí. Y que no crean que nos tratan de igual. Que a todos, digo, mejor dicho, a todas las provincias tratan por igual. Todo el mundo piensa que Gustavo y Felipe ponen algo especial en Córdoba. No, ellos ponen el ojo con la misma potencia en todas las regiones de la Argentina. Por eso no es casual que el turismo en la Argentina es la actividad que primero, o una de las que primero empezó a repuntar. Y eso tiene que ver porque el trabajo del Ministerio de Turismo de la Nación está repartido en todo el territorio y con las mismas ganas. Así que gracias por lo que nos toca a nosotros. Agradecerle a la prensa, que también esta noche tuvo ese sentido, homenajearlos a ustedes y poder compartir este rato, porque a través de ustedes podemos contarle a los argentinos, podemos difundir nuestro destino y de esa manera no podríamos entrar en millones de hogares. Eso lo hacemos gracias a ustedes. Así que tuvo doble sentido juntarnos y anunciarle a los porteños que Córdoba está ahí, pero también compartir con los amigos de la prensa que tanto nos apoyan. De verdad, todo mi equipo, desde que llegué,
me transmite la felicidad, el éxito del evento, lo alegre que están todos ustedes, eso es lo que buscamos. No me quiero extender más. Quiero decirles que nosotros los cordobeses que entendemos con mucha pasión esta actividad y tantas fuentes de trabajo dan en Córdoba, agradecidos de su respaldo, del aguante que nos han dado, y estoy seguro que hemos coronado el trabajo de todo el año en esta fiesta y estamos a la puerta de una temporada donde el turismo de la Argentina y de Córdoba, no ser la excepción, se va a recuperar. Así que muchísimas gracias y lo dejo con otro cordobés, mi amigo, mi hermano más grande, el hombre que está llevando los destinos del turismo de la Argentina adelante. Muchas gracias, buenas noches, pásenla bien, disfruten cada momento. Bueno, yo simplemente felicitarlo a Julio, a Martín, a ese querido vicegobernador de la provincia que lo escuchamos recién, que por esto que han hecho tan hermoso acá en Buenos Aires. Felicitarla a Córdoba porque nos marca el camino. El camino es este, es trabajar todos juntos. El sector público con el sector privado, la provincia con los municipios, los artistas, los productores teatrales, tener una actitud positiva, tirar todos para el mismo lado. Esa ha sido siempre la gran virtud de los cordobeses y de aquellos que han adoptado Córdoba también como su rinconcito. Yo no me voy a olvidar de un tiradisú en Carlos Paz, que se hizo famoso en el mundo. O le decía recién a Carmen, que ella siempre hablaba de Córdoba tan positivamente, y a todos los que han hecho, se han llevado un pedacito de Córdoba en el corazón, y cada vez que pueden estar frente a una cámara, hablan bien de nuestra provincia. Claro que vamos a tener un gran verano, porque lo vamos a hacer entre todos juntos, porque ya acá empezó el calor y la alegría de este verano cordobés. Yo les agradezco mucho que sigan trabajando así, del mismo modo que lo hemos hecho siempre en el primer momento. Porque repito, si hay un motivo para enorgullecerse es que los cordobeses entienden que entre todos vamos a sacar a Córdoba y al país adelante. Y déjame, Julio, terminar con un pequeño poemita de un amigo mío, que no lo tengo ya porque por ahí andará Daniel Salzano, en algún lugar del cosmos, mirando con alegría lo bien que va a Talleres en la tabla. Y el Dani Salzano tenía una frase que yo creo que hoy es muy oportuna. Hay un poemita de ayer que dice: ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! Córdoba que se nos cae. Córdoba que se levanta. ¡Viva Córdoba! Córdoba que se la aguanta. Gracias, chicos.